Y qué brillo, Bienvenidos a un nuevo episodio de modo carrera, carrera Madrid. Bienvenidos a un nuevo episodio. ¿Qué tal? Que bien, ¿no? Sí. Espero que sí. Estáis teniendo más contenido, eh. Ahora que, que al comienzo de la serie, así que espero que, que os esté gustando, que queráis más. Porque yo me lo estoy pasando bien con esta segunda temporada que estamos teniendo con el modo carrera del Madrid. Bueno, vamos a terminar el mes de enero hoy. Un mes de enero con Copa, Supercopa, Liga. Y ventas. Y ventas, porque el fichaje no ha habido ninguno, pero venta creo que ha salido algún jugador. Cesión también ha salido alguno. Bueno. Vamos a terminar hoy el mercado. Vamos a entrar ya en el mes de febrero, la recta final de la temporada. Y bueno, por aquí. Antes de eso, dos partidos bastante clave. Uno en la Liga contra el Atlético de Madrid, un derby. Que jugaremos en casa. Va a ser en principio. Y si no nos toca el Atlético de Madrid otra vez, pues el último. Derby que tengamos. Y luego de eso tendremos ese clásico en la Copa del Rey para avanzar. Avanzar rondas en la competición si es que es posible. Vamos a comenzar, como bien veíais, contra el Atlético de Madrid. Rueda de prensa. Vamos a hacer rueda de prensa. Sí, en si podemos hacerla y subir la no moral del equipo, mejor. Por su el Atlético quiere acercarse, no sé qué. Bueno, mira, somos líderes ahora mismo. Tenemos dos de ventaja con el Barça, que es segundo. No sé cuántos de ventaja tenemos con el Atlético, me da igual. No creo que el Atlético vaya a ser candidato al título. Y tenemos 12 ventajas con el Barça, pero con un partido menos que el Barça. Ojo, que la diferencia es real. Si ganamos, se ha el tiempo, va a ser de 5. Vale, moral muy feliz. Perfecto. El Atlético de Madrid sale con un 11 parecido al que vimos en la final de la Supercopa de España. Partido que ya me gustó poco. Muy poco. Partido que se ha decidido en penaltis. Lo ganamos nosotros. Sí, pero en penaltis. Hay que, <laughs> hay que hacer ese, ese. Ese comentario de que, oye, ganamos. Vale, pero es que ganamos en penaltis. Hay que, hay que mirárselo eso Porque no me gusta nada este partido Fue un partido en el que sufrimos mucho con las llegadas ¿eh? Eh, De Saúl y de Fran García Por este costado izquierdo Bueno, por el costado izquierdo del ataque del Atlético de Madrid El costado derecho nuestro defensivo Vamos a ponerle a Nicaragua Instrucción de quedarse atrás, la verdad Que no enlazará con las tácticas Pero es que me da igual que enlace con las tácticas o no que se quede atrás <laughs> Que se quede atrás Porque no me apetece tener un boquete ahí en ese lado Y luego O Rodrigo o Alberto deberían apoyar ahí A ver Lo de poner a Alberto directamente Que se quede atrás No sé si me termina de gustar Pero bueno, voy a poner que se quede atrás Sovení Aunque no esté por ese lado Voy a poner que se quede atrás Sovení ya Valverde le voy a poner ataque equilibrado, que es menos de lo que tenía puesto de lo que tiene puesto de normal. Y con eso vamos a ver qué tal nos va el partido, ¿vale? teniendo que hacer ajustes para enfrentarme al Atlético de Madrid, pero es que ya la final de la Supercopa me gustó bastante poco. Vamos al partido. Ahí están ya calentitas las calles de Madrid para este derbi que se viene. Este Derby, que bueno todavía no va a decidir nada porque queda mucha liga. Pero si ganamos, ya nos habremos quitado uno de los partidos más difíciles de la segunda vuelta. Comienza esto. Y espero que comience para bien. ¡Oh, mini, ¡Vámonos! Ese remate de cabeza del primer palo de Vinicius Junior que ha entrado por abajo ahí entre el portero de defensa. ¿Qué? Es que se coña. Es que se coña. ¿Cómo va a llegar Nahuel Molina antes que Alfonso Davis a ese balón? No, no, de verdad, te lo digo ¿Cómo he llegado a una Abuel molina antes, tío? Que debes es uno de los jugadores más rápidos del mundo, ¿qué me estás contando? Y, y después, no sé. Y después se ha quedado llorente solo, su no ha ido a taparle. Militado no, no, no ha llegado tampoco a tapar tiro. Se lo hace Vini, se la hace Vini. Era la de Vini contra el City y la ha tirado al palo. Sí, 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 sí. Con toda la portería la ha tirado el muñeco Bellingham. Empate a uno al descanso. Hemos sido mejores que el Atlético. Hemos tenido mejores ocasiones que el Atlético. Y vamos a empate. Y vamos a empate porque Nahuel Bolina le ha ganado una carrera a Alfonso Davis. Venga. No me lo puedo creer porque controla mal tío. Es buena esta. Viene Yu. viene Yu dentro del área a ver qué hace. Tiene Haaland. No hace nada. No no se la pasa Haaland. La revienta. Y marca el 2 a 1. Venga, claro que sí, que lo han hecho entre Federico Valverde y Rodrigo. Oh, es esa jugada entre los dos ahí. Rodrigo recibiendo primero, dejando para Valverde. Luego hay Rodrigo, otra vez Valverde. Pues ha acabado el partido, señores. Nos llevamos la victoria en el derby. 3 a 1. Con goles de... A ver si me acuerdo, ha sido Bellingham. Valverde, el primero de Vinicius Junior en el eh, corner. Buen partido. Eh, buen partido. 10 de valoración para Rodrigo. Gol y asistencia para él. De hecho, gol y dos asistencias. No, perdón, gol, no. Ha dado las tres resistencias, no sé qué si estaba diciendo, sí. Ha puesto el corner. Luego la de Valverde y la de Bellingham, pues ahora mismo no la recuerdo. Sí, ha sido un pase al espacio de, también de Rodrigo, claro. O sea, esta trick de asistencias para, para el vuelo de Rodrigo es. Pues. Vale, un 3-1, 3-1. Buena victoria, chicos, y os vamos a los cinco puntos de distancia con el Barça y. Sí, más con el Atlético, más de 5, no sé. Estos eh, estos no sé cuántos, pero más. Más. 8 a lo mejor, no sé, 8... Entre 8 o 10 estará. El equipo rival os lo ha puesto muy fácil. No, no, creo que no lo haya puesto muy fácil. Pero es que somos muy buenos. Tenemos jugadores muy buenos. Muy buenos. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, de nada, de nada, hombre. De paso estamos. Podemos ver la clasificación de la liga un segundo. Simplemente para recordar que con esta victoria nos quedamos a 14. Sabía que eran tantos. <laughs> Vale, estamos a 5 del Barça y a 14 del Atlético. El Barça es el único rival que vamos a tener por la liga de aquí al final. Dos mensajitos: Chisco Aguilar, no sé qué. El Fabio Borges, este, no sé cuántos. es un poco pesado vosotros, eh. Oh, oh, un poco solo, eh. Un poco solo. Eh. Joder, como me molesta cuando le doy y no, no hace la acción, de verdad. Como me molesta. Solo pasa lo menudo del FIFA. No es cosa del mando ni de nada. Eh, me alegro que al final hayas decidido cancelar mi, ces mi cesión. Bueno, al Rafael dos Santos este. No es que yo le haya cancelado la cesión, sino que eh, con el cambio de posición subi subió a 61 de media. Y de hecho, os podría decir el potencial que tiene. Porque lo miré. Lo miré, a ver si me abre esto, y os digo, el potencial que tiene el señor eh, Rafael dos Santos es de máximo 84, ¿vale? Teniendo en cuenta el potencial que tenía en el filial y el que ha acabado teniendo ahora en el primer equipo, su potencial está entre 81 y 84 de máximo. Ese rango de potencial es hasta 85, pero como su potencial máximo en la cantera es 84, no puede tener más de 84, evidentemente. Vale, dicho eso, lío, a seguir. Copa de España, el Rey. Jugamos en el Libertador, que bueno, sí, suponemos que es el Carnot, Y nos jugamos el pase a cuarto, si no me equivoco. Problema, acabamos de jugar un partido de liga. Y el del Barça se juega en dos días. Ya estáis viendo las condiciones en las que va a llegar el equipo. Vamos a venderle un enfocado en la energía al 11 titular. ¿Vale? Voy a echar un vistazo rápido. Yo creo que más o menos casi todos van a llegar, ¿no? Casi todos van a llegar. Si alguno no llega, alguno de los titulares, pues eso lo apañaremos con algún suplente. Oferta por Fabio Borges, otra. Pero esto de estar ahora ofreciéndome jugadores de mierda, ¿a qué viene? <laughs> de verdad te lo digo, ¿a qué viene? <laughs> y tú eres Mario Fabio, mira, el Salford City, tremenda serie hicimos con el Salford City, ¿eh? Muy buena serie, ¿eh? Me gustó mucho la serie que hicimos, que fue Regenes. La, la primera serie de Regenes fue en el Salford City. Vale, ¿qué? Os voy a ajustar esto de nuevo a enfocado, a enfocado a rendimiento. Aplicamos a todos los jugadores, ¿vale? Para que después de este partido ya estén todos ahí con ese entrenamiento. Y vamos a ver quién ha llegado bien y quién ha llegado mal. Eh... Básicamente van a llegar bien los que tienen buena resistencia y los que tienen menos de 85 más o menos van a llegar algo cansados para este partido. Camavinga me habla de que quiere jugar. Pues probablemente Camavinga va a ser uno de los sustitutos. En este, en este encuentro que tenemos ahora, Moral feliz. Vamos a hablar en rueda de prensa para aquí para que sea muy feliz, para tener el equipo muy motivado para este partido. ¿Pasará de ronda vuestro rival? Pues, hombre, pues espero que no. Pues espero que no. Eh, la última vez ganamos con un amplio margen de dos goles. De hecho, ganamos por tres goles. Eh, se esperan caras nuevas 17 jugadores vendidos. Hombre, 17 jugadores vendidos. Entiendo que ha sido en el total de la temporada. Y, se ha y el tiempo, gracias. <laughs> Yo no he vendido tantos jugadores. ¿Qué? Habla de 17 jugadores vendidos. A ver. ¿Por qué habla de 17 jugadores vendidos? Vamos a contar vendidos de verdad, eh. Sin cedidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. lo ha contado? 13, 14. 15. Pues sí que son 15, eh. Ojo, 17 no, pero si sí hemos vendido 15 jugadores en esta temporada, ¿eh? Sin contar cedidos. Eh, bueno, ni, ni tan mal, ni tan mal. Bueno, olvidándonos de eso, vamos al Barça. ¿Qué plantea el Barça? Pues son 11 muy parecido a los que hemos visto ya en los últimos partidos, en los últimos enfrentamientos. 13 en la partida, Cundera, Ojo Iñigo, Verde Valde, Romeu, Pedri, León Rafinha Lewandowski y Ferran Torres. Es un once pues muy parecido a lo que ya habíamos visto. No, no hay apenas novedades. Respecto a... A, a los once que ha ido poniendo el Barça últimamente. Vale. Vale, va vale, a ver. A ver, a ver, a ¿cómo, ¿Cómo ponemos esto? Vale. Primero a los que tienen menos de 90 de resistencia me los voy a fumar ya de ya. Va a jugar Lucas. Pues va a jugar Lucas. ¿Aquí va a jugar Alava? Pues va a jugar Alava. Luego no. eh, va a jugar Camavinga, pues va a jugar Camavinga, Venga. adelantando la posición del Gran Federico. Y esto para empezar, y esto para empezar, Cross no llega bien de forma, alguien me explica por qué Cross no llega bien de forma, Cross que no ha jugado antes tampoco, no, no lo entiendo. Bueno, esto sería poner a los que mejor físico tienen, que para la portería, porque sinceramente para lo que para los porteros que juegue que para la copa, ¿no? por mucho clásico que sea y no sé a ver claro es que es un clásico eh, debería cambiar algo más me reservo a Vini para que pueda sorprender en la segunda parte eh, me reservo a Rodrigo Belingham es tontería reservarlo porque Belingham es... Eh, no sé es una bestia de la naturaleza y, y no tiene no necesita descansar nunca pero Vini Rodrigo igual lo podría reservar y que tengan impacto en la segunda parte ya no por reservarlo, sino por el hecho de que están a tope físicamente. Y. Y oye, pues. Tienen que jugar ellos. También tienen que jugar ellos. Vale, me parece que este va a ser el 11. Con Bellingham en punta. No me parece mal que juegue Bellingham en punta. De hecho, tiene más movilidad de la que tiene Haaland, por ejemplo, que es el titular. Quiero que vamos con un buen 11. Creo que es un 11 que puede ganar el partido perfectamente. ¿Vale? Hemos hecho algún cambio. entienden a la a izquierdo? Joder, con Mendig éramos una Champions, la pasada temporada. Luego Brain pero no a Vinicius Rodrigo, pero tienen buen nivel. Cababinga, es un bicho. Y Lucas. Lucas Carvajal, sorprendentemente, pues no tiene mucha diferencia. Tiene los jugadores aquí trajeados, tío, y todo. Qué bueno. Pues nada, empieza esto. Si no me equivoco, son octavos. Octavos del final de la Copa del Rey: Barça, Real Madrid. ¡Ojo! ¡No me lo puedo creer! ¡Vaya, golazo metido! León Someni desde la frontal del área. Un poco más lejos le ha pegado ahí ¿eh? con pierna izquierda y pilla ahora si puede que esté. Ojo ese balón. Queda Sigue vamos Eduardo. Vaya mano de Teresteg. Acabó la primera parte nos vamos con 1-0 de descanso con ese golazo que ha metido Someni. Y de momento es suficiente, la verdad. El Barça ha demostrado muy poquito la primera parte. Nosotros hemos llegado más. Ha tenido Camavinga, ha tenido una souvenir. Eh Creo que podemos conseguir otro gol más. Eh. Uy, el salón. Pues lo han sacado ahí entre 3 3 y los defensas. Juan podido. Esto se va a acabar, no ha añadido nada, ¿no? No, ¿no? no ponen tiempo de descuento. ¿Por qué no pita al final? Vale, gracias al final ahora sí ganamos el eh, clásico en la Copa del Rey avanzamos de ronda eliminando al Barça en su campo. ¿Qué ha pasado, Xavi? Te ha quedado sin gasolina la, la chavineta. Hay que decir que no ha sido un gran partido, no ha sido una exhibición nuestra. Mejor, bastante mejor la primera parte que la segunda, la verdad. El Barça ha tenido ocasiones, eh. Podría haber empatado al Barça perfectamente, pero Kepa ha estado muy fino. De hecho, le dan el MVP a Kepa, sí. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con el MVP a Kepa. Sin quepa este partido. A ver, sin quepa este partido, claro. A ver, nos han tirado 7 tiros a puerta, han hecho 7 paradas quepa. ¿Por cuántas de Ter Stegen, Por 5 de Ter Stegen, Vale, que 7 paradas pueden parecer muchas. Ya, bueno, te ha hecho 5. Vale. <laughs> Telesteguen ha hecho 5. Entonces, bueno, pues, eh, pues ahí está. Ahí está, oye, también iba a decir, sin quepa a lo mejor no se habría marcado Bueno, claro, es que al otro portero que tenemos es Courtois, que es mejor. Entonces, no, no creo que nos hubiese marcado tampoco. Bueno, ¿qué? Estamos en cuartos. ¿Dónde estará la Andorra todavía, equipos de segunda? Me gustaría que me tocase la Andorra para poder sacar ahí un 11 suplente, sacar algún canterano y tal. A ver si hay suerte. Valencia, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Almería, Villarreal y Real Sociedad. Vale. Te firmo a la Andorra. <laughs> te firmo a la Andorra en cuartos, ¿eh? ¿Qué tal? Muchas ¿Qué queréis contarme? Eh, ¿Creéis que podéis ganar el torneo? Bueno, acabamos de, de eliminar al rival más difícil que podíamos tener. Pues así. Entonces, pues ¿creo que podemos ganar? Pues hombre. Sí, sobre todo creo que podemos ganar si pasamos los cuartos de final, porque ya a partir de ahí, a semifinal, a doble partido, ¿quién nos va a eliminar? España. Sin estar en el Barça. ¿Quién nos va a eliminar al doble partido? No, no, no existe equipo para eso. Vale, nuestro rival es el Villarreal, no es el Andorra, que se enfrentará a la Almería. Bueno, de ahí va a salir un caramelito, eh. El caramelito de semifinales es el ganador de la Andorra Almería. Luego Rayo Vallecano Valencia y Real Sociedad Atlético de Madrid. Vale, entre Real Sociedad y Atlético también va a eliminarse un equipo de los grandes, eh, de la competición. Vale, perfecto. Perfecto. Vale. Creo que creo que buen sorteo, ¿eh? Buen sorteo después de habernos cargado al Barça. Eh, amigo Santos, mira, hablábamos del Andorra. Pues el Andorra precisamente se quiere, llevar a, se quiere llevar a uno de nuestros jugadores, a uno de nuestros canteranos. Que se lo lleve. Se lo lleve, oye, va a jugar, va a jugar unos cuartos de copa. Y en segunda probablemente va a tener bastantes partidos. Me parece buen destino, para el chaval. Bueno, estamos ya ahora en último día de mercado. Quiero salvarse. Hay rumores. <laughs> ¿Pero qué rumores son esos, tío? De verdad. Vaya cosa se inventan. Vale, no, no se lo inventan. Hay una oferta por Cross. A ver, Cross, creo que eres lo suficientemente inteligente como para rechazar una oferta del Barça. Pero por si acaso voy a ir guardando la partida, ¿vale? <laughs> Confío en que Cross no va a aceptar eso. Qué de coña. Pero por si acaso... Para evitar que Cross se marche al Barça. Vamos a hacer por aquí algún guardado. Vale. Guárdame, guárdame esto. Guárdame esto. Que aquí nadie quiere ver a Cross azulgrana. Es que el propio Cross yo creo que no se plantea esto en la vida. Avanzamos una horita. ¿Qué pasa en esta horita? Este no es Cross. ¿Quién eres? ¡Oh! ¡No me lo creo! Hemos vendido a Fabio Borges. Bueno, bueno. Después de aceptarle 4 millones de ofertas, hemos vendido a Fabio Borges. Me da igual que el precio sea bajo. Me da, me, me da igual. Hemos vendido a este jugador. ¿Serio hemos tenido que vender también a Cross? Bueno, para algo he guardado la partida. No, habían de vender. Cross no se va a ir al Barça. Uf, también te digo, voy a renovar a Cross. Vale, planteemos la pregunta. Voy a encontrar algo... Mejor que Cross en el mercado, teniendo que buscar la próxima temporada. 63 de media. Me voy a tener que dejar 30 millones la próxima temporada en fichar a un jugador teniendo a un Tony Cross que todavía, por lo que sea, pues no se quiere retirar el hombre. Eh, nada, vamos a renovar a Cross. Por supuesto, renovación a la baja. Porque es que no se puede ir al Barça, tío, lo siento, no se puede ir al Barça Cross. Si tengo que renovarlo para que no se vaya al Barça, voy a renovarlo. Ocasional. Y, y si creo ya va a jugar nada y menos, pues va a jugar nada y menos. Pero no va a retirarse en el Barça, tío. Que es esta tontería. Cláusula de rescisión Te la voy a poner porque con cláusula puesta cobra menos. Pero vamos, que ponerle una cláusula a estas alturas de la vida. Nadie va a venir a pagarla. Luego sueldo, cobra 220. Voy a tirar a la baja 180. 80, ¿qué? 210. Voy a volver a insistir con 180. Insisto. 200. Bien, bueno, hemos bajado de 220 a 200.000 mil. Esta renovación de grosso nos ha costado un millón. Ya está. Un millón. Más el salario de un año, pero con sueldo menor. Pero claro, ya el salario de aquí a final de temporada también es menor. Creo que no está mal. Creo que no está mal. Eh, no, me, no, no, no tenía yo ninguna necesidad de renovar a Cross en este momento. Pero claro, si surge esta oportunidad de que se vaya al Barça, pues no. ir al Barça. <laughs> no se ir al Barça. Vale, confirmamos que Fabio Borges se va. No dependía de Cross ni de nadie. Fabio Borges, buena venta. Por fin hemos vendido a este jugador. Y ha tenido que venir otra vez a Arabia, ¿no? Porque el Alfa T, este, pues será otro equipo de Arabia. Parece que son los árabes los únicos que se llevan a los jugadores estos que no. Eh, que, no, que, no que no firman por ningún equipo. He visto algo por ahí: interés eh, del Paris Saint-Germain por Vinicius, 260 millones. Muy bien, muchas gracias, pero, pero no. Eh, Rafael Dos Santos a Andorra está negociando. Voy a llegar a un acuerdo también con Atlético Tucumán por ese caso, pero vamos, eh, Rafael Santos, amigo, debe ser un poquito inteligente, queda a tener Andorra. Queda a tener Andorra, está ahí en la Copa del Rey, cuartos de final. No creo que vaya a llegar más lejos de los cuartos de final, pero yo qué sé. Ya ha llegado hasta vez por algo. No estarán mal en la liga tampoco, digo yo. ¿Por qué, bueno, sale otro jugador del equipo. ¿Quién eres? Ah, pues Rafael 2 Santos efectivamente se va a la Andorra. Venga, buena cesión. Buena cesión para el chaval. Rechaza la otra, evidentemente. Cesión por Perrin, por Kepa y traspaso por Durán. <coughs> por partes. Por este jugador ya habíamos llegado a un acuerdo antes por 1.700.000, así que de ahí no bajo. Por Tigol Perrin. De acuerdo para la cesión corta. Y por Kepa absolutamente nada. Yo entiendo que Kepa, pues sí, puede llamar la atención de otros clubes, pero si Kepa no tiene ninguna... Si no me ha pedido irse, no se va a ir, la verdad. Otra cosa es que Kepa me venga a pedirme irse porque está descontento. No, no está descontento, ¿veis? Con el tipo de juego está neutro, moral, muy feliz. Sabe que es suplente y lo asume. No no voy a vender a Kepa. No hay necesidad de hacerlo. Eh, Bruno Almeida, cambio de posición, vale. Sube un puntito de media. Le he dado porque aparecía aquí en verde y digo, uf, quiere, quiere cambiar. Vale, ¿cuánto nos quedan? Seis horas, dale. Y horitas para este final de mercado. En el que ya no deberían pasar muchas cosas más, porque no creo que vaya a vender otro jugador de estos invendibles. Rodrigo Newcastle, Lucas Vázquez Roma. la de, de rescisión de Rodrigo. Eh, está viniendo el Newcastle a pagarme 200 millones de euros por Rodrigo ¿es? lo que nos va a forzar a la renovación de Rodrigo Gómez. Pues. Bueno, Lucas no se va a ir, lo renovado no va a ir. Esto de Rodrigo ahora mismo hay que, <laughs> hay que moverlo ya y esto de Perrín, vamos a negociar el acuerdo. Pero Rodrigo pues no tenía intención yo de renovar ahora a Rodrigo tampoco, pero bueno, se, se producen así los acontecimientos, no tenía la necesidad de renovar a Gros, de repente viene el Barça a llevárselo, pues hay que renovar a Gros. Tenía intención de renovar a Rodrigo. Viene Newcastle a pagar la cláusula. Pues hay que renovar a Rodrigo. Y aquí guardamos que no quiero tonterías con la renovación de Rodrigo. ¿Qué, qué estoy haciendo con estos jugadores? Por cierto, ya esto por curiosidad. ¿Qué estoy haciendo con los jugadores estos? Cláusula de 600 millones. Cláusula de 400. Eh, sí, les estoy poniendo cláusula. Les estoy poniendo cláusula. Bueno, para que veamos el escalafón salarial del equipo. Ahora mismo la es el que más cobra 400. Vini 300. 270 para Fede, 250 Curtois, 210 Rodrigo, que probablemente va a subir con este. Con esta renovación. Entiendo que Rodrigo lo vamos a situar en el escalón de Curtois. De Curtois y Fede, más o menos. Yo creo que más o menos se va a colocar por ahí. Y luego lo otro importante, el otro factor importante es que Si sí les estoy poniendo cláusulas a estos jugadores. No quiere. No quiere ampliar mucho, eh. Un añito vamos a ampliarte. Vale, no hay problema con la renovación porque con esto le puedo meter otros 45 millones. Dejarlo en 480 millones, por ejemplo. Por ejemplo, ya esto no lo va a pagar nadie. Y ahora el sueldo. Cobra 2.10. Hemos visto que Courtois está en 2.50. PD 2.70. Yo creo que por ahí va a andar lo que me pida. Vamos a iniciar con 2.20 y a ver cuánto pide. 220 es correcto. O sea, si 220 es correcto, te bajo un poco, ¿eh? La prima la bajo. Voy a intentar bajar un poco la prima. 220 parece que es. Parece que lo he clavado. Y ve que vamos está. Firmamos esa prima mismamente. Rodrigo Gómez renovado por un año más. Y sobre todo eliminando esa cláusula para que no venga el Newcastle a llevárselo. Con 220, pues sigue en el mismo escalón que estaba. El quinto mejor pagado de la plantilla. Ha subido. Ligeramente, respecto a lo que estaba cobrando Y ya está eh, a, a este señor hay que quitárselo en medio rápido eh. David Alaba con estos sueldos De hecho, Alaba, Kroos, Modric <laughs> Tienen sueldos demasiado altos para lo que son Ahora mismo en la plantilla eh, Dice por aquí Rodrigo, vale, Rodrigo muy contento con la renovación Perfecto Y a nosotros nos quedan cuatro horitas para este final de mercado No sé si van a venir a pagar Alguna cláusula más, alguna cesión más no lo sé, no lo sé, no lo sé. Dos horitas. Mira. Una horita. Tío, el perrín sale cedido. Lo estamos viendo ahí. Vale. Ahí está el chaval que sale cedido. Al Anechi. Pues no sé dónde es el Anechi este. No tengo ni idea de dónde es el equipo este. Dos mensajitos. Cedido. Interrumpido de Rodrigo Newcastle. Y voy a mirar el menú de traspasos. Si hay algo abierto, no se va a cerrar. No había nada abierto. Bueno, ¿quién se queda sin salir? Otro mercado más: Durán, Silva, Almeida, Aguilar 4, 4 y Mario Fabre cedido, que no ha salido 5. Y alguno más habrá, supongo. Ramón, este, Pablo Ramón está transferible. Nakai eh, de Oliveira y Gil que también estaba cedible. Bueno, se han quedado más jugadores de los que me gustaría. Pero así, así funciona esto. Se acabó el mercado de invierno, por fin. Ha tardado ha tardado en acabarse este mercado de invierno. Y ahora ya nos podemos centrar en competir, simplemente... En hacer competiciones, porque seguimos vivo en todas. Eh, Liga, donde vamos líderes. Copa, donde estamos en cuartos de final. Y Champions, donde estamos en octavos. Vamos a ver este partido contra el Real Valladolid. Y creo que justo lo vamos a dejar ahí. A ver, Breno Almeida, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora que 350, me han aceptado ya oferta de 350, pues... 350. 350 y te vas a donde quieras irte. Lucas, Alciti, 21 millones. De verdad, yo no sé esto de que viene a pegarme ahora 20 millones por Lucas, no... No, no, no estoy entendiendo muy bien. ¿Tú qué pasa? Vale, ha pasado de 39 a 57 de media. No está nada mal este jugador, ¿eh? Rodrigo Barrera, vale, muy bien, a tenerlo en cuenta. No me he fijado en el potencial, pero a tenerlo en cuenta seguro. A ver, con esto hay una cosa. Con este partido tenemos ahora de Valladolid. Lo primero que probablemente no vamos a ganarlo, para molestar simplemente. ¿eh? Venimos un mes de enero que hemos ganado todo. Este lo vamos a hacer en simulación rápida. Lo normal es que no ganemos. Eso por un lado y por otro, eh, un detalle interesante y es que viene la Copa del Rey luego, vale, que es el Villarreal, que no es un equipo y ahí cuidado. Hay cuidado, ¿vale? No podemos ir aquí de sobrado porque, porque nos pintan la cara. Vamos a tirar de, de Cross Modric, por ejemplo. Vamos a tirar de Cross Modric, Los dos se encienden de forma. Y luego vamos a tirar aquí de quién. ¿De quién vamos a tirar la media punta? Está el bicho por aquí, pero el bicho. ¿No, no pierde de media punta o cómo es? Bueno, sí, a ver, pierde 5, pero no, no no tiene negativo, eh. ¿Lo dejo ahí al bicho? O qué? voy a dejar ahí. Vale. Todos en el campo tienen 100 de forma. Bueno, todos menos Davis. Lo que pasa es que no tengo ya la lateral izquierda, ¿no? Ya sería tirar de uno del filial y no, tampoco es plan. No, no tiene nivel para que yo los esté poniendo ahora en un partido de estos. Pues así nos vamos a quedar antes de enfrentarnos al Real Valladolid. Y luego al Villarreal en la Copa. Cross Modric y el bicho en el centro del campo. ¿Qué os parece? No lo sé. Real Valladolid, Real Madrid, 3 a 1. Yo me he avisado, eh. Yo antes de este partido me he avisado, he dicho, hemos hecho un mes de enero perfecto. Antes de acabar el episodio de hoy, vamos a perder. Dicho y hecho. Cuatro tiros del Valladolid, ocho nuestros, el doble, y nos han metido un 3 a 1. Señores, lo dejamos aquí. De verdad, ¿para qué ganamos al Atlético si luego llega el Valladolid? Y, y nos mete 3. Y nos mete 3 un Valladolid. ¿Cómo estaba el Valladolid en la clasificación? No, no, de verdad. Antes de dejar el vídeo este. ¿Cómo estaba el Valladolid? Vale, es que el Valladolid suma 20 puntos, sumaba 17 y era antepenúltimo. Y era el antepenúltimo en la clasificación. El Real Valladolid, decimoctavo en la clasificación, nos ha ganado 3 a 1. Tirando nosotros el doble de tiros. La maravillosa simulación rápida. ¿Qué tiene este juego? Eh, ¿Cómo llegan los jugadores al partido siguiente? Si los dejo así, tal cual. Llegan bien, mal. 50-50. 50-50, eh. eh. ¿Qué hay después del Villarreal? Después del Villarreal hay otro partido, de Liga. Mira. Así se van a quedar y rotaremos contra el Villarreal en la Copa del Rey. Chicos, lo vamos a dejar por aquí, espero que os haya gustado este episodio, que estaba siendo muy bonito y muy perfecto hasta que, bueno, pues el juego ha decidido que... Ya tiro ti no te voy a ceder ahora, porque no sé qué, qué potencial vas a perder. Eh, lo he dicho, que hasta que el juego ha decidido que el Valladolid me metiese 3, todo iba muy bien, muy bonito, el Valladolid nos ha metido 3. Pero seguiremos luchando por ganar todos los títulos en esta temporada, nos vemos en la próxima. Adiós. Game over.